Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien. Y hoy en este video les traigo a compartir un video en punta estileto, como pueden ver en esta imagen. Y bueno, pues aquí vamos a estar colocando este color vino tinto. Y hace mucho que no les traía un diseño con esos tonos, y pues hoy me decidí traerles a compartirles este hermoso diseño. Ya saben, no se les olvide compartir este video en sus redes sociales, apoyarme con un super like si les ha gustado y comentarme debajo de los comentarios a ver qué tal les pareció lo que es el diseño, si se los pondrían y todo lo que ustedes puedan o quieran dejarme aquí debajo en los comentarios. Recuerden que yo les estaré regalando un corazoncito a cada una de las personas que comenten y le den un super like. Y pues bueno, también te invito a que te suscribas a este canal y le des un clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Bueno, aquí estamos aplicando el rojo tinto. Lo vamos a estar aplicando en tres de las uñas. En el otro vamos a estar aplicando otro color de acrílico. Más adelante lo van a estar viendo ustedes. Y también más adelante les voy a estar mostrando lo que es los colores que estuvimos utilizando aquí en el video. Y bueno, aquí estamos aplicando la primer perla en el área de peralte. Aquí vuelvo a aplicar otra. Este color es un poquito traslúcido, chicas, porque yo recuerden que yo cuando se me va acabando el color o el acrílico, lo relleno con acrílico cristalino y muchas veces se llega a transparentar, o sea, a ser demasiado traslúcido, pero pues con dos capitas tiene. Y bueno, aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula. Recuerden irla aplicando y moldeándola con la pura punta del pincel, así suavecita, suavecito, y después con el cuerpo del pincel la difuminamos ligeramente hacia punta para que se mezcle o para que se entrelace entre sí con la primer perla que pusimos, y así no se noten las divisiones. Aquí en el dedo índice de igual manera vamos a estar aplicando la primer perla en el área de peralte, y después vamos a terminar con una en el área de cutícula. Recuerden, chicas, que cuando ustedes van a aplicar una capa, o sea, cuando van a estar aplicando la capa de color de acrílico de color, hay que aplicarlas delgadas, chicas, solamente que nuestro acrílico cubra muy bien lo que es toda la base de la uña, para al momento de nosotros estar encapsulando evitar de dejar la uña súper gruesa y estar batallando al momento de estar limando, o ahí es cuando nosotros suele que perdamos bastante tiempo. Y bueno, aquí están viendo el otro color que vamos a estar utilizando. Este es como un fuchsia, está muy 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 padre. Este solamente lo vamos a aplicar de igual manera desde área de cutícula hacia área de punta, pero solo lo va a llevar el dedo anular, como les dije, también de área de cutícula hacia punta. Aquí solamente estamos aplicando la segunda perla en el área de cutícula, tratando de no llegar hasta piel, y si llego a tocar piel, pues ahorita más adelantito ustedes van a ver que voy a estar limpiando lo que es un área de cutícula que llegué a tocar. Entonces pues solamente retiro lo que es el exceso de acrílico y luego difumino muy bien. Ya una vez aquí vamos a encapsular con el acrílico cristalino. Ustedes aquí pueden estar viendo, chicas, que les estoy mostrando ya las tomas, o más o menos les estoy poniendo los acrílicos y cómo es que yo tomo la perla de acrílico, para que ustedes más o menos vayan viendo cómo es que yo le hago. Y bueno, pues aquí ya con esta última perlita vamos a terminar de encapsular. Vamos a aplicarla muy bien, a presionarla muy bien para sellarla en el área de cutícula, y después difuminarla ligeramente hacia punta para que quede uniforme lo que es el acrílico. Aquí este es el color 25 rojo tinto, como pueden ver, de Fantasy Neos. Está súper padre, chicas, este color. Aquí está el dato por si lo quieren conseguir o llegan a querer recrear lo que es este diseño. Pues aquí está el dato. Este color es un... la tapaderita dice verde Toronto, pero la verdad no es el verde Toronto, pues se pueden dar cuenta, me equivoqué de la tapaderita, chicas, pero sí puedo encontrar lo que es el color, pues se los muestro. Este es el pincel que estuvimos utilizando para la aplicación es el de Studio Neos, y pues con ese estuvimos aplicando lo que es el acrílico y todo eso. Ya después aquí ya limé y pulí. Recuerden que esos pasos me los estoy salteando ya últimamente, pero ustedes no se preocupen por nada. Yo solamente pues ahí tengo muchos videos, chicas, de cómo es que yo limo. Y bueno, aquí vamos a hacer una tercera dimensión. Va a ser una rosa completa. En esta ocasión la quise hacer completita porque ya anteriormente cuando hacía yo los videos estaba haciendo las rosas, pero sería nada más medias rosas, no estaba haciendo la rosa completa, y en esta ocasión les quise traer a mostrar pues una rosa completa como es que yo la realizo. Tampoco les voy a decir que mi tercera dimensión es la mejor, pero pues de perdida le doy trato de dejarlo lo más bonito posible.
Aquí estoy aplicando el siguiente pétalo. Como pueden ver ustedes que yo aplico la perlita, la dejo que se autonivele y aquí ya solamente la voy abriendo como si fuera un gajito. Y después con el pincel a 45 la voy presionando para irla abriendo a mi gusto. Este pincel que estamos utilizando para la tercera dimensión, chicas, es el número 5 Pure Color. Este lo pueden comprar por AliExpress o por eBay, por internet. Yo lo compré en una tienda local de aquí de donde vivo yo, pero pues ustedes lo pueden encontrar por aquellas partes. Y el color que estamos utilizando es un blanco leche que yo hice. Es un blanco combinado con acrílico cristalino. Y este acrílico la verdad me ayuda mucho para moldear. No se me escurre mucho lo que es el acrílico. Y pues también lo quise utilizar porque como es un poco traslúcido, pues le da el efecto como si estuvieran matizados los pétalos. Aquí ya solamente vamos a aplicar otro pétalo y lo vamos a empezar a abrir de igual manera. Ahí disculpen mis dedos. Como ustedes saben, pues yo a veces en los videos, antes de grabar un video, pues yo me echo unas papitas o unos chetos o algo así, pues por eso se me quedan un poquito pigmentados los dedos, pero es poquito, chicas, trato de lavármelas, pero pues es, no se quita. Y bueno, aquí estamos haciendo el penúltimo pétalo, porque después de eso vamos a estar haciendo lo que es el caracolito aquí en el centro de la flor. Lo vamos a aplicar con una perlita más o menos, no tan húmeda, y después con la punta del pincel ustedes pueden ir viendo que yo voy presionando en el centro y le voy dando la forma como caracolito, aunque aquí la luz no nos deja ver muy a detalle lo que es, pues por el color de acrílico. Y bueno, ese es el gel mate de Glamour de Col, es de MC este gel mate. A mí la verdad me gusta bastante, se los recomiendo bastante. Por si gustan comprárselo o tratar de adquirirlo, se los recomiendo bastante. Este gel lo que pasa es que lo vamos a estar aplicando, pero después de salir de curarlo en lámpara, lo tenemos que limpiar con nuestro limpiador, ya sea el alcohol con acetona o con alcohol, para quitarle lo que es el residuo pegajoso y así del efecto mate. Este gel me gusta bastante porque deja un efecto como aterciopelado en las uñas cuando hacemos el efecto, y ustedes lo van a estar viendo aquí más adelantito. Ya solamente lo vamos a estar aplicando. Voy a meter a curar por 60 segundos en mi lámpara LED UV. Y aquí les muestro que este es el agüita mágica que hago yo. Es 70% de alcohol con 30% de acetona. Después limpio muy bien lo que es la superficie de las uñas. Y vean, ahorita más adelante lo van a estar viendo cómo es que queda el efecto mate súper, súper bonito. Aquí como que se desenfocó, pero hice un corto rápidamente. Y bueno, chicas, aquí vamos a estar utilizando este top gel que es el de GC con un liner, porque le vamos a estar dando brillo, pero solamente como si fuera una UV. A todas las uñas les vamos a estar dando ese efecto solamente en punta, no lo vamos a estar aplicando en todo. Por eso es que apliqué primero el color mate para después poder aplicar lo que es este efecto. Y a mí la verdad me gusta mucho, le da un plus muy bonito a lo que son las uñas acrílicas. Esta decoración la he visto mucho en Instagram. Una de mis seguidoras por Instagram y mi suscriptora aquí en el mismo canal de YouTube me hizo una como tipo petición. Y el videíto que ella me mostró tenía este tipo de efecto, pero era en otro tono y no tenía ese tono, amiguita, por eso lo tuve que hacer de este color. Pero en cuanto tenga el tono que tú ya sabes, te prometo que te lo voy a subir en unas uñas cortas de salón, para que no vayas a pensar que vi tu comentario ni nada de eso. Claro que sí, pero pues no tenía ese color, es la verdad. Y pues dije, pues me gustó el efecto y dije voy a hacerlas pero en punta estileto. Y bueno, aquí solamente vamos a estar haciendo eso. Después, fuera de cámara, pegué creo que unos cristales. Bueno, aquí solamente se va a ver cuando pego uno, porque los demás ustedes pueden ver que está súper desenfocado el video. Pues sí, la imagen de aquí no me di cuenta. La verdad, solamente se vio lo que es el del dedo meñique, y eso porque es el más pequeño y se alcanzó a ver la uña, que si no, tampoco les hubiera mostrado ese. Aquí la verdad no sé qué estoy esperando o qué pasó, porque tardó tanto. Pero pues bueno, ya aquí este es el resultado final, chicas, esperando que les haya gustado bastante. Recuerden suscribirse y regalarle un dedito arriba a este video. Me gustó bastante, bastante, me gustó mucho, mucho, mucho la aplicación. Me gustó mucho el efecto que dio en la punta con el gel transparente, el gel brilloso, y lo demás el mate. Y los cristalitos que les puse ahí nada más para un plus extra. Y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.